amigos, cuando estamos ya entrando a la segunda lucha de esta tarde, ¿qué les pareció a ustedes el simulacro de defensa de Takeda? La verdad es que es algo que debe ser muy aleccionador para todos porque es muy necesario la defensa personal. Ahorita les comento a ustedes quiénes participan en este relevo australiano y es muy importante reflexionar sobre lo que ustedes vieron respecto a Takeda. Vamos a tratar de buscar la forma, sobre todo los jóvenes, de hacer ejercicio, de buscar la manera de defenderse, porque desgraciadamente hay gente mala en este mundo. Mientras ya estamos viendo la aparición de un relevo australiano muy interesante, que significan villano primero, villano tercero, y Eddie Guerrero, que parece ser que ya se nos va a Estados Unidos porque tiene algunos compromisos por allá, ojalá que regrese pronto, y se enfrenta nada menos que a los misioneros de la muerte en una lucha, pues si no a muerte, sí verdaderamente peleada. Oye, Dora, yo quería hacerte una pregunta respecto a lo que vimos de Takeda. Qué importante es que los jóvenes no solamente conserven la salud, sino también se preparen en defensa personal, porque como repito, hay gente muy mal en este mundo y tienen que estar de alguna manera preparados contra esas gentes. Pues la defensa personal es muy importante porque francamente los ejercicios que hacen tienen que ser abdominales, tienen que levantar pesas, tienen que correr, tienen que brincar las cuerdas. Nada más con eso, básicamente tienen toda la ventaja y la ayuda que pueden hacer. Además, los niños chiquitos que están estudiando, al hacer un poco de defensa personal, pueden aprender más y en menos tiempo en la escuela y será mucho más agradable y su actitud también hacia la vida cambiarán más positivo. Igual como esos luchadores que hemos visto ahorita mismo, ahí está el villano tercero, Eddie Guerrero, y villano uno, pues qué bárbaro, esos muchachos son, pero de veras que, como lo puedes ver. Vaya que sí, hombre, he estado observando esta lucha entre villanos y misioneros, aunque pues ahí no está uno de los villanos, entra Eddie Guerrero, pero pues es este tipo de luchas, esta lucha yo creo que será número 50.000, hermano, porque cada que se encuentran villanos y misioneros se destrozan a muerte, y lo vimos como el signo trataba de destrozarlo, ya le rompió la máscara a el villano, pero aún así el signo, el carcelero de Oaxaca, sigue destrozando pues con todo su coraje a el villano. Ahí también entra el negro Navarro, este negro Navarro que no le dieron de cenar en su casa, Dorre le quiere comer suenas corridas. Siempre ha estado así el negro Navarro, pero mira nomás, cuando ve luchar el negro Navarro, te puedes imaginar, siempre da un espectáculo, sí, pero conveniente. ¿Por qué? Porque lo he visto entrenar allá en donde se entrenan en el sindicato, y sí entrenan muy duros esos muchachos también, y nadie lo puede parar, tiene que tener mucha astucia y mucha fuerza y muchas mañas para igualar su forma de ser. No, y sí, Dorel, lo que pasa, yo siempre le he dicho, Negro Navarro es uno de los grandes luchadores, y no solamente dentro de los misioneros, sino dentro de la lucha libre mexicana, y no digamos nada del signo que ahora está de alguna manera vapuleando al hijo consentido de ese gran Gori Guerrero, que paz descanse. Eddie Guerrero, que es un luchador, como ya lo vimos la semana pasada, con grandes habilidades, grandes cualidades. Los misioneros de la muerte han empezado a tambor batiente en esta que es la primer caída de la segunda lucha de la tarde, y estos misioneros de la muerte se acuerdan, como decía Zorel, de sus grandes enfrentamientos contra villano primero y villano tercero. Por cierto, que villano tercero, no se me enoje mi villano tercero, porque dije que su máscara podría ser corriente la semana pasada. No, lo que pasa es que yo creo que Shuel Guerrero traía garras de tigre, y realmente, pues mientras estamos viendo aquí al negro Navarro con un 4 al brazo, está rindiendo ya, pues no rindiendo, porque todavía no hay ni mucha claridad en esta primer caída, que ha sido bastante fuerte. Y déjame describir esta llave que está generando por ahí el signo, que es su clásica cruz nipón en lo alto, aunque básicamente hace el derrible, hace el enganche, y no hace el castigo que generaba esta gran llave, creación de su visito, Príncipe Valiente. Así es, y así son declarados vencedores de esta primera caída, y el negro Navarro le sobró cuerda para seguir golpeando al maestro de la lucha libre, el villano primero. Nosotros, pues, estamos totalmente fascinados viendo cómo el negro Navarro sigue golpeando. Qué tremenda condición del negro Navarro para golpear así al maestro de la lucha libre profesional. Vamos, amigos nuestros, a unos interesantes comerciales y regresamos. Guerrero
estuve con él el otro día en Ciudad Juárez y hice unos combates pero extraordinarios. Y también su papá, me acuerdo cuando estuvo, gané la última vez del campeonato mundial en 1975 en el Valderas en Ciudad Juárez. Tú fuiste campeón mundial semicompleto, ¿verdad? Varias veces tuve la oportunidad también, y desde luego la primera vez fue con Al Cashi, pero con Gore fue un combate excepcional porque el señor Guerrero, el papá de Eric Guerrero que vemos aquí, es muy buen, fue muy buen luchador, y también estuvo su entierro, que se murió apenas hace un año, más o menos, allá en la ciudad. Pero no está enojado contigo, Eddie Guerrero, yo creo. No. Ya pasado. Así es, ya lo pasado. Son gases del oficio y mi modo, pues, pero de vez en cuando salen rencillas, ¿verdad? Se llegan a salir rencillas porque, pues, aquí lo podemos ver. No se debe realmente, no, pero de veras que los luchadores son realmente caballeros. Deben ser caballeros, aún fuera del ring también, claro. Dentro y fuera, como lo son. Bueno, pues adentro, ¿quién sabe? Adentro, sí. No conocí ni a sus mamacitas, porque francamente, lo que me han tratado, como ves cómo se tratan las personas, no saben quién es quién, porque se transforma la mente, se transforma su cuerpo, y en el ring, como tú lo sabes, también mi pareja, que no sabe quién es quién, lo que sea. No, por supuesto. Además, tú sabes, Príncipe Valiente, que aquí subimos al ring a ganar, y el que pierde realmente perdió porque le faltó una estrategia, porque no fue suficientemente bueno, ¿no lo crees? Vaya que sí. Por aquellos se dicen que nos arreglamos porque no, así anda este mundo, ¿no? Vaya que ahora Eddie Guerrero, pues de un momento a otro debe de reaccionar el de Ciudad Juárez, porque el signo también está enfurecido y quiere desbaratar totalmente al de Ciudad Juárez. Ahí va por él, lo proyecta hacia las cuerdas, lo recibe con un tope en el abdomen. Eddie Guerrero se duele. Ahí el villano primero, el maestro de la lucha libre, dice que no es posible. ¿Cómo es que Eddie Guerrero no reacciona? Pero ahí nuevamente el signo con golpe en el antebrazo, ahora le da el relevo Black Power, pero Black Power entra junto con el signo, lo reciben ahora ahí con un crush, lo proyecta. ¡Ay, Dios! ¡Qué espectacular crush olímpico! Porque eso lo se ve en la lucha olímpica, Dorrell. El Black Power siempre tiene buenas coordinaciones, y cabe mencionar también que el villano primero es profesor de qué, educación física de aquí de la Ciudad de México. Es un personaje bien estudiado, bien preparado. Eric Guerrero también tiene una profesión en los artes gráficos y también licenciatura también en económico allá en Ciudad Juárez y también El Paso, Texas. Así que también hay que tomar en cuenta que los luchadores son hombres muy preparados mentalmente, físicamente. Algunos también mayormente son espiritualmente preparados, pero precisamente por eso pueden dar tantos, entregando su vida a las personas aquí, y podemos ver que de veras que vale la pena ver y el Canal 13, la lucha libre. Bueno, sí, amigos, y lo que dice Dorrell, muchos luchadores están preparados, estamos preparados no solamente para luchar, sino también para luchar en la vida, fuera y dentro del ring. Y claro, algunos tenemos la fortuna de estudiar altos niveles académicos, pero eso pues no es necesario, no es suficiente o no nos daña. Simplemente nos enriquece. Y Eddie Guerrero, estamos viendo, amigos, que no sabe cómo descifrar la maraña de complicaciones que le han presentado el Negro Navarro, en este caso, que ahora lo quiere quebrar, lo quiere azotar, pues todo lo necesario para acabarlo. Y los villanos en su esquina, tratando de buscar la solución en esta segunda caída que se está inclinando definitivamente a los rudos. Amigos, la verdad es que el signo sigue pecando de inteligente y sobre todo de estratega, y está mandando a su equipo a la victoria en una segunda caída que sería pavorosa. Da Black Power desde lo alto, patada. Ahí falla ahí. Esas patadas voladoras y empiezan a reaccionar los villanos junto con Eddie Guerrero. Ahí el maestro de la lucha libre se va sobre el signo, lo golpea en corto sobre las quijadas, en el pecho, lo estrella en el ángulo del cuadrilátero. Ahí el signo se queda groggy, y una vez más, qué tremendo estrellón ahí en la esquina del cuadrilátero. Ahí va el villano por él y los clava con la fabulosa espectrina. Allá también Eddie Guerrero está estrellando en la lona, le quiere abrir la cabeza a este sensacional luchador que se hace llamar el Negro Navarro. Ahí los reveres tienen que intervenir porque, pues ahora sí, los villanos recuerdan cómo fueron algún tiempo bastante rudos, Dorrell. Bastante rudos, como dijo el santo una vez. Me dice, Dixon, ¿sabes una cosa?
Yo tengo 40 años entregando mi vida a las personas aquí. Cuando voy a luchar, estoy entregando toda mi vida. Como pueden ver, el villano y todos esos luchadores fantásticos entregando su vida a todo el público en todo el lugar del mundo. Cuando va uno a Japón, va uno a Singapur, va uno a Alemania y todos los países están entregando su vida para servirles, para que sean felices. Y los abuelitos, los niños chiquitos, es fabuloso. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí entran también el villano primero. Ahí van a... Mira, hola, hola. ¡Qué bárbaro! Bueno, en realidad, ahora es muy buenos comentarios que nos haces, que nos enriquecen a dos nuestro conocimiento, mientras el villano primero está y sigue intentando la espectrina por ahí, y creo yo que ahora los técnicos han recuperado un poco el terreno perdido, y ojalá que no bajen el ritmo, porque sería catastrófico, ya que los misioneros de la muerte están decididos a llevarse esta lucha. Amigos, este relevo australiano, de alguna manera, aparentemente es algo parejo por lo que hemos comentado mucho. El enfrentamiento continuo entre los misioneros y los villanos, pues ya serán por bien conocidos, pero en cualquier momento puede surgir lo que ya estamos viendo. Mira, y ahí una enredadera, y vaya, Eddie Guerrero vuela desde la tercera cuerda para irse sobre el signo y golpearlo con el antebrazo. Ahí rápidamente el villano espera el momento que Eddie Guerrero indique, ahí con un changuito el villano tercero se lleva con una rana al negro Navarro para así llevarse y emparejar los cartones de esta lucha. Nosotros vamos y regresamos. Bien, amigos, pues estamos ya en la entrada de la tercera caída de esta segunda lucha de la tarde. Y yo quisiera mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos de la República Mexicana, de allá de los Estados Unidos. Tenemos una gran cobertura y nos da mucho gusto saber que nos están viendo. Por allá también un saludo a Guatemala, que por cierto nos han mandado algunos saludos muy cariñosos, muy, muy afectuosos. La verdad, amigos, es que queremos llegar hasta el último rincón, no solamente de nuestro México, sino de todos los lugares donde les gusta la lucha libre. Y por cierto, había por ahí una persona que solicitaba información sobre llaves, y yo recuerdo un librito por ahí de Eduardo Canto que hablaba sobre el mascarado de plata, que hay algunas llaves. Yo creo que es muy difícil, no hay libros, amigos, donde puedan describir todas las llaves. Creo yo que ese es un libro, si lo encuentran, sería un indicador muy interesante. Pues sí, efectivamente, hablando de las llaves, los libros realmente son historias de la lucha que son muy interesantes, muy fantásticas. Por eso tenemos ahorita los magazines como Lucha Libre, que sale todo realmente lo que significa de la lucha. Es, para mí, es el mejor revista todavía de la lucha libre mexicana. Ahí cuenten todos los lo que quieren y necesitan ahí. De veras, con buenos cronistas. Ahí el signo está desquitándose con el villano, porque el signo está sangrando y el villano tercero lo empieza a requetar en el pecho con golpes cortos en la quijada, lo manda a la lona. Y el villano también, pues, estaba sacando fuerzas de flaqueza, porque también anda mal herido. Ahí el signo gana la ceja del cuadrilátero para que entre el negro Navarro y se vaya sobre el villano, lo derribe, se vaya sobre las cuerdas. Ahí le trate de aplicar la famosa llave de caballo, creación de Gori Guerrero, y el negro Navarro quiere también destrozarle la máscara al villano, y el villano saca fuerzas de flaqueza. Entra Eddie Guerrero con un codazo a la cabeza sobre el negro Navarro, se va sobre él, lo alcanza a prisionar, pues, con una tirantes a los brazos o Cristo. Fíjate, sí, perdóname que interrumpa, pero esta llave es un principio de una de las llaves más famosas que ha habido en la lucha libre mexicana, que es la Noria de Ray Mendoza. Faltó solamente que el brazo izquierdo lo prensara con su pierna izquierda, precisamente, y hubiésemos visto una de las llaves más importantes de Ray Mendoza, la Noria. Qué difícil es, amigos, porque no tenemos tiempo de describirles lo mágico que es las llaves. Como decía uno de sus amigos, por eso quieren saber de qué se trata y cómo se lleva cada llave, porque es la fundamentación de la lucha libre mexicana. El suplex. Y vaya que con un suplex está ahí el villano primero, también demostrando, pues, que es un auténtico maestro de la lucha libre profesional. Está sangrando el signo, ¿eh? Sí, una tremenda abierta que trae signo, que hizo el villano tercero, y ahí sangra, y ahí se queda frente a frente al villano tercero. Ahí puede estar la diferencia. Le da una pasada, hombre, ahí. Le da una tremenda pasada. Y ahí se estrella el villano tercero en el ángulo del cuadrilátero. El villano es planchado por parte del signo. El signo falla unas patadas voladoras. Se va el villano, también falla las patadas voladoras. Y lo alcanza a faulear. Y se dan cuenta, sí, el tercero y el bucle es Dorrell. No, es que el tercero es un hombre que se abre todas. Qué buena, ojalá que lo descualifica. Pero mira qué tremenda herida se ve ahí en la pantalla. Sí, se enojó demasiado. Es como de cinco
centímetros, medida de el signo, y ahí vemos en su repetición las tremendas fallas y el foul descarado. Vamos y regresamos a ver este foul. Pues sí, es un foul, amigos, que ha sido definitivo y que ha marcado. Pues vamos y regresamos de inmediato.